Buenos días, camaradas. Quería mostrarle en la gráfica eh, que pueden ver acá el índice Standard Poor's 500, que mide los 500, las 500 empresas más importantes de la bolsa de Estados Unidos en una caída libre desde 33.95 a menos de 30, 30.41. Este, una caída monstruosa. Eh, inició la caída el jueves de la semana pasada, luego de llegar al máximo de 33.95. Veamos lo que representa eso. En porcentajes, aquí tenemos mi calculadora, el máximo fue 33.95, ahora está 30.43, lo que representa una caída del 10.3%. Eso es lo que están enfrentando los capitalistas. En estos días salió una noticia de que tal millonario o tal otro millonario o el, el conjunto de los millonarios de Estados Unidos perdieron más de 60 mil millones de dólares. Para que te den un, se den una idea, un millonario, un billonario de Estados Unidos que tiene 40.000 millones de dólares de patrimonio está perdiendo 4.000 millones de dólares en una semana. La caída es muy importante, como había dicho en videos anteriores, para los que forman parte del grupo de Telegram Marxismo en los mercados financieros, desde el 8 de enero, desde el fatídico atentado contra la vida del general iraní Soleimani, comenzó la baja y. No paró. Sigamos con atención a los mercados financieros imperialistas para determinar hacia dónde va vale la economía mundial para prepararnos en la lucha que se viene en el contexto de la época de guerras y de revoluciones proletarias. Como dijo Lenin hace más de 100 años en su obra El Imperialismo: la etapa superior del capitalismo. Venceremos, cabradas.